Amigos de La Presión, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición jueves de A Presión Radio. Se acerca una fecha más, la fecha 14 del fútbol profesional peruano. Y bueno, se sigue hablando más de la localía o de tantas cosas y no de fútbol. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo que pueda pasar en esta fecha que se viene, que va a arrancar con el partido entre Sporting Cristal y la Universidad César Vallejo, en un partido en el que Sporting Cristal tiene que ganar, tiene que lavarse la cara y que tiene que mostrar el rostro que mostró en las primeras fechas y en las primeras fases de la Copa Libertadores de América. Un Sporting Cristal que no tiene margen de error si quiere seguir metido en la pelea, ¿no? Y el plato fuerte de la jornada es el Universitario de Deportes ante Sport Boys del Callao a jugarse en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes. Esta semana Alianza descansa, pero siempre hay cosas que contar del equipo blanquiazul en la voz de Mauricio Loret de Mola. Así es que así arrancamos la edición jueves de A Presión Radio. Vamos. Para mí sí, lo estafaron. Ajá. Bueno, muy bien. Arrancamos la edición jueves de A Presión Radio y conversábamos acerca de lo que ha dicho el dueño, ¿no? Porque ahí no hay presidente, es el dueño. No, es el dueño. El patriarca. Ok. El puto jefe, el puto amo. Va, Carlitos, como Carlitos Álvarez. Algo así. Como Carlitos Álvarez. Algo. Hoy, ¿por qué no haces toda la hora de gente? Está impaciente a ver, ahora, vamos, Carlitos. ¿Eh? Sócrates, al toque mierda. Digo mierda. Bueno. Micho dice, mister, si Benavente se va a Universitario, ¿sería considerado traición? No. Más bien me han contado que Benavente podría regresar a los entrenamientos. El 15 viene. Sí. Llega el 15. Antes, ¿eh? Se incorpora el 15. ¿Sí? Se incorpora el 15, sí. Jefferson Durán. Saludos, Galván. Soy hincha crema. Un saludo para la gente del Holocausto Rímac. Para la gente del Holocausto Rima. Abrazo grande. Saludos. Holocausto. A ver. Good night, Mr. Sexo. Luis Enrique Pizarro Tiniano. No me escriban en inglés porque yo no sé nada. Yo te ayudo, Peter, yo te ayudo. Tan tarde con Chatumare, dice no. Iván Sánchez. No sé en inglés. Arriba Alianza toda la vida, dice Carlitos García. Toque peruano, hoy ganó Regatas, lo goza Mauri. Ah, bueno, tengo que felicitar, sí, hago un paréntesis en el tema del fútbol. Voley. Tercer año consecutivo, Regatas Lima, campeón de la Liga Nacional Superior de Voley, le ganó hoy la final. La verdad que le ganó que Alianza, el tercer partido Alianza, el mejor de cinco. Alianza se lo iba a llevar el campeonato fácil. Alianza 1. Porque en el campeonato le ganó Alianza Regatas. En la definición, Regatas le sacó la. 3-1, quedó. 3-1. 3-1. Para que se entusiasme, fue. A ver. No, pero es bien organizado ese club. André Beltrán, qué rico aprieta Dayanita, ¿sí o no, Galván? No sé. ¿Más que la presión que le metió el agua a Cristal o? ¿Más que la presión que le metió el agua a Cristal o no? Esa Dayanita de tener el tarro. El chaval de la U, dice Eliezer Ramírez. No, eso no. ¿Benavente tenía contrato vigente o le renovaron? No, le renovaron. No, en la pretemporada. Pero tenía contrato vigente, claro. Sí, sí. Saludos de Sao Paulo, Mr. Sexo, Luis López. ¿Y dónde está Choliño? Hoy descansa, Yuliño. Hoy no me voy a reír muy fuerte. El padre Pit recontrachero, dice. Oye, ese es un padre con una muchacha, ¿no? Sí. La ha llevado.
La ha llevado al confesionario. Qué grande ahí. ¿Quién es ese? El último guerrero. Ay, ay, ay. Mister Pelao, tú como socio del Fondo Blanqueazul deberías aconsejar que no lloren tanto y por todo, dice el último guerrero. ¿Qué lloran? Aparte la chamba de Tito. ¿Qué tenías en el bíceps? Ay, ¿qué tenías en el bíceps? Nada. No, aparte de nada. No, teníamos una cinta negra, ¿no? No, hay que en el bíceps. ¿Qué es tú me bajo tu rodilla. Tú me bajo tu rodilla. Pégale ese coche. Rodrigo Romero, un saludo a Marco Churliza. Era su hincha en la U. Me dolió que nos dejara. Saludos, Rodrigo. Un abrazo. Uno más. Ajá. Edwin Vega, Castor, estás agresivo porque estás en época de apareamiento. Oh. Exactamente. Oh. Por eso estoy tan cansado. Pero los castores en esta época del año estamos en pleno apareamiento. Está bien. Mete y ponga. Es una vez en la semana, una vez al año nomás. Mete y ponga. No, mete. La policía está tirando bomba. La policía está tirando bomba a los hinchas de Sporting que están en la Florida. ¿Ah? Davis, Basilo. ¿Cierto eso? ¿Y ahí? Bueno, habían policías, ¿eh? La hinchada había dicho que iban a ir a... raro que vayan a apretar. No, no, apretar, y había así una cantidad de policías importantes. ¿Eh? De repente han tomado sus precauciones, ¿no? Los dirigentes. Escúchame, ¿cambia algo cuando la hinchada va a apretar o no? Bueno, vamos a ver, ¿qué opinan de él? A nosotros han ido y... En Cristal lo hacen afuera, ¿no? A ver, bueno, vamos a confirmar la información. Es una información que está apareciendo a partir de los comentarios. Vamos a confirmar la información. A ver, Mariano Rodríguez, ¿qué opinan del comentario del dueño del Al Nassr? Toda la razón. Sobre CR7. No. Dijo que se siente estafado con Cristiano Ronaldo. Él quiso poner el billete, él sabía lo que compraba. ¿Y qué estafa hay ahí? Claro. ¿Qué va a saber lo que compra? ¿Había aviso oculto? ¿Qué va a saber lo que compra? ¿Ah? Ese no sé. No tiene ni idea de lo que es. ¿Sabe? Cree que hay un conejo en la pelota de fútbol adentro. ¿Se irá Ronaldo o no? Con esa declaración. Yo creo que después de esto tiene. No, ya se va ahí. Pero hay 200 millones de razones para no ir. Y ricas cláusulas deben haber ahí también. Sí, claro. Claro. Pero ¿sabe qué? Ahí está. Esa es la diferencia, pe, entre Messi y Cristiano. ¿Me entiendes o no? Messi va y la rompe en esa liga. Así de simple. El otro lugar lo tiene que tener a alguien. Anderson Roja Lima y Manta. Galván, el domingo es mi cumple. Salúdame, porfa. Anders, muy feliz cumpleaños. Pasar genial. Comé mucha torta, reciba muchos regalos y no te pongas borracho. Ajá. No, pero no está mal. También ha metido gol, ¿no? O sea, sí, uno. Segunda racha ahí de 4. Johnny Cano, ¿qué pasó con Juliño? ¿Salió a vender humo? Sí, en polvos azules. Polvos azules. Giovanni Acuña, ¿Juliño está jugando la Copa Leyenda o no? Está por ir la rodilla, dice. Giovanni Acuña, saludos, cracks. Sobre todo para Sidney Pfeiffer, que está al costado de Olchese. No, Sidney Pfeiffer, igual Sáenz hoy, Giovanni, ¿no? Sidney Pfeiffer. Sidney Pfeiffer. El otro día lo crucé. Cuéntame una historia con Sidney Pfeiffer. Buena gente. Está bien. Sí, bueno, voy a contar. A Sidney Pfeiffer termina. Sí, espérate. Ah, bueno, el que termina de ponerlo a Sidney Pfeiffer en Alianza es Gonzalo. ¿De verdad? En serio. De verdad. Jugamos un campeonato. Buena gente. ¿Tú estabas también? El año de Carlos Franco. Ah, Pepe Soto. Jugaron. Nariz de bocina de panadero, ¿no? La trinchera. No, no, perdón. No, este, no, el comando. No. Gente. Era solamente comando. Carlos Franco. Dirigentes, ¿no? Sí. Era los amigos de Pepe Soto. Sí. ¿No? Después tú tenías tu equipo, ¿no? Sí. Un equipo de barristas. Un equipo de amigos de Carlos Franco. ¿Dónde fue eso? En Miraflores. Ahí arriba. Sí. La vez que te saqué como dos mano a mano. La vez que te saqué dos mano a mano. ¿Pero es la verdad, Waldir? ¿Qué? ¿Tan fácil era? Waldir no había dormido bien al día anterior. Los barristas, ¿no? Escuchame. No, campeonó Waldir. Escuchame. Y nos ganaron 3-2. Ya. ¿Cuál, güey? ¿Y uno por qué no fui yo? Si le sacaste dos mano a mano, imposible. Me pase todo este muchacho. Nos tocó con los dirigentes. Afuera, esperamos. Le ganamos a todos y partimos con ellos 3-2. No, pero esperamos afuera con los dirigentes, ¿no? ¿No? Un par. Defina el partido. Y estaba el doctor Luis Pizarro, que para descanse. Así es, Luis Pizarro. Trabajó conmigo en el estudio. Sí, y entonces, todos los dirigentes hablaban, ¿no? ¿Qué buen jugador? ¿A qué jugador? Sí, ¿qué jugador puede venir? ¿Qué jugador tu compañero? Y Gonzalo dice, ¡ay! ¡Oh, así no es Pfeiffer! Tiene la rompida en Suyana, ¿no? La rompía. Sí, Suyana. La plaza corría bien, era rápido. Venía de Suyana, si no me equivoco. Y Carlos Franco. Carlos Franco le dijo. O sea, era representante también, Gonzalo. ¿Ah? Era representante. No, me escucharon, hermano. Ay, escúchame. Carlos Franco. Gorro, Carlos Franco le dijo. Oye, ¿verdad, no? Y encima se parece a Waldir. Contratado. No, pero buena onda era. Buena onda. Bueno, yo tengo que decir que me he ido siempre bien con Waldir. ¿Sí? Me fue bien con Waldir. Sí. Me fue bien con Waldir. Siempre, sí.
Entonces no quiere que sea pincha globo, peso de Carlitos. Ni contesta, ni contesta. Claro, que ríe, mira. Escúchame. Al final igual me hace gol, o sea. Mira, escúchame. Ahí viene el tema. Me saca, pues te lo puedo, me puede sacar, pues que en la pichanga 3-4 goles, ¿ya? Mira, me saca. Le pego. Pero la, o sea, el momento que le hago el gol, ya, pues, o sea, que no puede decir que me ha sacado tantas, pero ¿me entiendes? Claro, o no, pero... ¿Me explico o no me explico? Claro, claro. El gol que le dice... Bueno, que lo obligo a que me hagan unos golazos. Ahora, yo veo esos partidos siempre, ¿eh? Es un, pero, Guadir, es un hueverazo para marcar. A ver. Okay, o sea, no marca, pero nada marca. Camisa. Te orino el hoyo, dice. El perrito, y así. Más respeto con el huevo de Alianza, carajo. Y también con Waldir, dice. Es un perrito, no se vayan a mojar. Es un perrito ese. Qué bueno. Es un perrito, no se vayan a mojar. Ay, qué bueno. Un millón, 400 millones de pesos, un millón. Bueno, vamos a hablar. A ver, Luis Alfredo, Mr. Impotencia Sexual, deja de tomar café de mierda. Digo, conchetón. Oh, te tiene loco, ¿ah? ¿Eh? No, la gente puta ahí me dice de todo, pero está bien. ¿Sí estás tomando café? Sí, hoy día me he tomado dos tazas de café. A ver, ¿cuántas tomas al día? Yo debo tomar 8 o 10 tazas de café al día. No seas loco, hermano. Pero es lo que me calma. Me calma, me tranquiliza. Sí. O sea, por programa. Dos. Me calma a mí el café. Dos por programa. Sí, y lo compras acá. Yo tomo el café, después de un polaco me tomo un café. Me voy al sauna, me tomo dos tazas de café. Sí, tomo mucho café. ¿Pero qué? ¿O sea, café grandes? No, normal. Café, ¿con azúcar o sin azúcar? ¿Americano, no? Sí, con azúcar. Americano. Por ejemplo, hoy día me hicieron una entrevista a las chicas de la UPC, mucho. San Isidro, un abrazo para ellas. Me hicieron una entrevista y me tomé dos tazas de café. Y ahora semana me tomaré Pero yo no tomo café, vos. No, sí tomo café. No me estoy acostumbrado a tomar café. Yo de viejo, de grande, he comenzado a tomar café. Sí, de joven no tomaba. Mi hija no toma azúcar. Mi hija no toma sin azúcar. A ver, una esplenda. Jorge Luis Robles Cordera. Claro. Saludos al elenco de Mario Bros. Gonzalo y Yuliño son Mario y Luigi. Olches es el honguito. Mr. Pitt es Don King Kong y Mauri la princesa. ¡No! Para que diga la princesa Mauri. Pensé que éramos amigos, hermano. Raúl Sarmiento, saludos desde Tacna a todo el plantel de Apresión Radio. Gracias, Raúl Sarmiento. Gracias a toda la gente que nos sigue a nivel nacional y a nivel internacional. Hablando de Tacna, nos ven en Tayabamba, Lucina. Ajá. Claro. Me fui a Tayabamba, estamos a 14 horas de Trujillo. Adentro. 14 horas de Trujillo. Y me saludó un pata, me dijo, paso, yo lo veo en Apresión, ¿ah? Saludos para la gente de Bamba. Ajá. ¿Sabes qué? Patadas por ahí, ¿no? Ajá, patadas para arriba. Todos los ciudadanos se metieron más. Claro. Bueno. Hasta allá, te vas a tomar a jugar. Para que no lo ampaguen. Para que no lo ampaguen. Hasta con hoy no solo descansa Yuliño, descansamos todos, dice Gustavo Raúl Bardales. No, una vacaciones, dice a Yuliño. No. Un abrazo para mi hermano Yuliño. Ahora, ¿se puede decir de todo cuando no está? Porque dice que ni ve las repeticiones, que no ve los programas. Mejor, claro, hay que sacarle la ñoña entonces. Está todo pelado. Bueno, ya está, muy bien. A ver, Agustín Lozano, la puta madre. A ver. Amigo El Chese, contesta con sinceridad. ¿Waldir es ídolo en el Químbara? ¿Qué tiene que ver el Químbara, Agustín? Contéstale a Agustín. Contéstale a Agustín, mano. Ya. Don Agustín. Y no ha dicho nada. Yo creo que sí, No ha dicho absolutamente nada. Sí, es ídolo, pero hizo famoso el Químbara. Sí, eso sí. Hiciste famoso el Químbara. Tú tenías que no están preguntando eso. Tú podías ser ¿Tú eres el Chese, sapo? No, pero... Ya, ¿tú eres el Chese, sapo? El Químbara, el Eco, el Trópica. Lo confunde. Ahí está el Químbara, el Eco, el Trópica. Y mucho más. El Banana. Muchachos, un momento. Un saludo para Alexu Bustamante, que nos están mirando de Japón también, ahora en vivo. Toda la colonia peruana en Japón. Gracias. Ya es viernes. No sé, tú eres Ochese, ¿tú por qué te metes? No, me quería acotar un poco. Ay, conchísimo. Dale, Carlos, mete mensaje. Qué bueno. Dale, Carlos. Bueno, a ver, bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí, gracias a Te Apuesto, juega y podrás ganar 10 viajes, todo pagado, para la final de la Champions. Ingresa a www.teapuesto.pe y podrás ser parte del sorteo para 10 viajes, todo pagado en teapuesto.pe. O sube tus tickets en programa teapuesto.pe. Vámonos a la gran final con Te Apuesto, porque el avión de Te Apuesto está en marcha. ¿Cuál será la final de la Champions? City Milan. City Milan. City Milan. Sí, City Milan.
No le veo por dónde, Real Madrid. Escuchen, muchachos, en serio, falta poco. Vamos a generar 9, la dinámica. ¿No? Vamos a generar la dinámica para ver quién va. Claro. Para ver quién se va o quiénes se va. Si por ahí podemos meter dos, yo no voy a tomar parte del sorteo. No me gusta viajar, ya lo dije. Pero, ¿no te gusta viajar qué? Turquía, no me gusta viajar. Estambul es precioso. ¿A dónde? No, para la final de la Champions. Vamos a ver si metemos uno por lo menos. Pero vamos a meter si metemos dos de apresión para... Dos del canal para que se vayan a la final de la Champions. No, es precioso ese país. Yo voy, ¿eh? ¿Dónde es la final? Me dejen afuera. Es la parte que divide Europa de Asia, se puede decir. Ah. Y tiene... Era lo que antiguamente era Constantinopla. Pues. Constantinopla. Y es lindísimo. Bueno, ahí la final. ¿Has estado en...? No he estado ahí, pero me moriría por estar ahí. Ajá. Bueno, ya está. Y bueno. Está muy cerca de las islas griegas también, o sea, puedes hacer un tour todo. Ahí está, pero ya es uno. No, que se muera, pero una vez. Ahora se pasa que lo mandamos en su bicicleta, nomás. Eduardo Copara. Galván, un saludo para mi hijo Alexander, hincha crema, tiene 6 añitos. Dale, Carlos. Un beso grande para Alexander. Bueno, muy bien. Bueno, ¿es una estafa la presencia de Cristiano en...? No, pero es una falta de respeto. Una falta de respeto. No le he seguido mucho. La verdad, yo no sé si tú has visto un partido completo de la Liga de Arabia. No. Pero bueno, o sea, la expectativa era grande porque significa él, ¿no? Pero bueno, el Al-Hilal también anda, pero derechito el equipo de Garrillo. Que yo también no creo que el dueño haya asumido que por llevar a Cristiano ya a iba todo. A salir campeón. No vas a ganar todo. O sea, sería un tonto haber asumido eso. No, pero Luis García. Pero estos tipos deben pensar así. Así piensan, ¿no? Sí, estos tipos deben pensar así. Y tú crees que son caballos, ¿no? Si no ganan 10 carreras, son una chafa. No, y lo que han invertido por él también. O sea, sacaron al técnico, ¿no? Ahora, estas declaraciones, yo no sé cuánto contribuyen a que el equipo mejore, digamos, para lo que se viene. O sea... Así yo es. Sé, cuando más grande es la ilusión, creo que también, obviamente... Hay dos opciones, o Cristiano Ronaldo le tapa la boca o patea el tablero. No, pero, ¿sabes qué? Pero esto viene a raíz, de la eliminación. Sí. O sea, esto viene a raíz de la eliminación. Entonces, ya no tiene chance al título, ¿no? Ya no tiene chance al título, a nada. Entonces, y llegó sobre la marcha, no es que llegó iniciando el campeonato, Cristiano. ¿La Liga? ¿Tampoco? No, o sea, está difícil. No, pero llegó... Y tiene un año más de contrato. Tiene la Copa de la Liga. Tiene un año más de contrato, ¿no? Tiene la Copa de la Liga. La Liga está bien difícil. Está difícil, ¿no? Sí, 2 años. Por eso hay que ver la cláusula, hay que ver. Claro. Capaz que si no clasifica... ¿Qué pensaba que iba a llegar el Cristiano al Real Madrid? Pues por eso te digo, pues. Si no clasifica, de repente le dan 191. No, ya Cristiano le hace una gana. Le dice, no, ya está bien. 180 nomás. Ahora, ¿Messi regresa a Barcelona, no? A vivir, sí, pero a jugar no sabemos. En ese está. No, pero yo creo que se va a retirar en Barcelona. Su contrato vence ya. Yo creo que se va a retirar en Barcelona. En este momento está en Barcelona. En este momento está en Barcelona. Lo captaron en bicicleta, entrando a su casa. El Al Ittihad es el que está puntero, ¿no? Ajá. Sí. Aunque dice que quiere jugar a Newell, ¿no? Está en el descenso. Porque le falta Copa Libertadores. Quiere jugar a Newell, ¿no? Messi. Está segundo el Al. Ahora el 24 de junio es la despedida de Maxi Rodríguez y va a ir allá. Pero no jugará un año en Newell's. ¿No jugará un año en Newell's? Atentaron. 6 meses. Lo que pasa es que todavía la infraestructura argentina, esto es lo que va a pasar ahora a mitad de año, va a ver cómo está la infraestructura argentina para ver cuando lleguen todos los monstruos a jugar. El negocio de... Claro, porque no, eso no es nada. Porque no, ya llega, creo, el próximo año, ¿no? Este negro, Di María, ¿no? Di María viene el próximo año a Argentina, ¿no? El año que viene también... Otamendi ya prometió que vuelve a River. A River, sí. Di María Central. Central. No sé si Messi a Newell's. Y todos los tres viejos, son los tres viejos, claro, ¿no? Son los tres, ya quieren volver a Argentina a jugar. Yo creo que los hijos pesan mucho, ¿eh? Y los hijos tienen todos sus amiguitos ahí en Barcelona. Sí, Barcelona. Pero Argentina es Argentina, sí. Tira. Claro, la familia tira. La familia tira. 6 meses. Está primero. ¿Ah? ¿No? 6 meses. Sí, sería bacán, ¿no? Ahora, sería una locura Argentina. No, sería bacán. Pero lo que dijo, hoy Argentina no está preparado, mirá, estamos en infraestructura para recibir esos monstruos. No en, claro, en Buenos Aires, en provincia. Claro. Porque malo bien está bien. No, porque Messi va a ir a Rosario. Ese es el tema. Está bien, pero la cancha central está preparada porque es grande, es mundialista. Claro. La de Newell's no. Es pequeña, ¿no? Es pequeña la de Newell's, sí. La comparación de la de central. Sí. ¿Me entendéis? ¿Cuánta gente va a querer? Está dentro de su complejo, ¿no? Claro. De su club, está dentro de un club. Exacto. Es para 20.000 personas. Ahí, yate. Claro. Es para 20.000 personas. No, un poquito más la de Newell's. Sí, un poquito más.
Sí, 30, 30. No, 30, conozco River, San Lorenzo. La de Colombia es más chica. La de Central. La de Central es mundialista del 78, ¿te acordás? Gigantes, ¿no? El gigante Arroyito. ¿Te acordás? Tenía la de Mar del Plata, la de Rosario, la de Córdoba, la de River, la de Vélez. Claro, claro, claro. Y la de, ¿cuál más? Y la de Newell le pusieron Marcelo Bielsa. Y desde el 2003 que no gana. No. Gary, dicen que la noticia es falsa, sería bueno corroborar. Sí, dice Gary Guamán que la noticia es falsa, ¿no? ¿De qué? De la noticia Claro, me parecía raro, ¿verdad? Que diga eso. Bueno, no, pero sí lo escuché al Maxi Rodríguez hablar de su despedida. Sí, van a caer todos los monstruos. Pero todos. Todos los monstruos. Maxi. Y ahí van a. Bueno, no aseguró la presencia de Messi, pero yo supongo que. Sí, va. Pero atrás de Messi viene Luis Suárez, que jugó con él en el Liverpool. Con el Kun Agüero. El Kun Agüero. El Kun Agüero. El presidente, ojo. Van a venir todos los monstruos. Mentido el presidente. No, ya con Messi ya no se está, digo. Si va Messi, ya no se está. Con Messi es una locura, sería. Claro, pero te digo, esa fue día. Con Messi ya no se está, ya. Pero imagínate, por ejemplo, viste los clubes que, por ejemplo, están subiendo, que no tienen infraestructura, qué sé yo, Olimpo, claro, de Bahía Blanca, Barraca, club de Santiago, Barracas, jugar Messi en la cancha de Barracas que entran 10.000 personas. ¿Cómo sé? Ahí tendría que hacer lo que hace el Boy, llevarlo al Monumental. No. A ver, yo no voy a comparar dimensiones, ¿no? Yo comparo en tamaño de cancha, ¿no? También. Pero es, repito, no voy a comparar dimensiones. Pero un poco lo que pasó Suárez cuando llenaba las canchas hace poco cuando jugaba por Nacional. Claro, ¿no? Cosa, claro, se presentaba en estadios que tenían capacidad para 7.000 personas. Una locura. ¿No? Claro. Y presentaban los vestuarios de vestuario. Suárez, que eran vestuarios absolutamente de fútbol amateur. Claro, de liga, ¿no? Claro. De segunda. Ahora, ¿tú te imaginas lo que sería Messi? Puta, no. Ese camerino que muestran de Suárez me hacía acordar el camerino de Chongoyape, del estadio de Chongoyape. Igualito, de verdad. Chongoyape. Hasta que lo refaccionó Lozano. ¿Fuiste a Chongoyape? Claro, al estadio. Cuando estaba trabajando en Copsol, yo iba... Claro, decir, sí, yo fui. A nosotros hacíamos el local ahí con Caimanes. Claro, es... Claro. No. ¿Así? Ahí es todo eso de tu ídolo. ¿Así? Chongoyape, todo Chongoyape es tu ídolo. Tiene un hotel ahí. El dueño, todo. Claro. Un claro. Hotel, ahora quiero que te rías. Hans Gutara. Peter, escúchame, la vez pasada está... A Ochese le dicen fenómeno del niño, porque solo se da en la costa. ¡Qué buena! ¿Tú le llamas? ¡Buena, Hans! ¡Buenísimo! No me parece gracioso. A mí me borró ese porque es mi causa. De esa vaina, así te digo. Ya pasó hace tiempo ya. Igual la gente se acuerda, pero pasa tiempo. Bicho comandante, dice, dejen su like, mineros, o Cepita desaparece. Bueno, yo tengo entendido que Cepita ya... Ya fue. Sí. A ver, Carlos Iraoco oficial, ya pues... Un saludo, Peter Arevalo, espero que me dé la bienvenida como nuevo accionista mayoritario del Fondo Blanqueazul. Por la vez. Por la ILE. No hay nada oficial, por la vez. Pero está... Carlitos, todavía no hay nada oficial. No hay nada. Está... ¿No hay nada? No hay nada, no es nada, mentira. Todavía no hay nada oficial. Ese no. Hay que esperar. Hay muchas versiones, ¿no? Sí, hay muchas versiones. No hay nada. Yo tengo una versión firme. Ni nada. Ah. Bueno, ahora sí. Ahora sí. A ver. A Uche se le dice marea alta porque moja todititita la costa, dice Marcos. Pero no dice todititita. No dice todititita. Ahí no dice todititita. Dice toda la costa. Sí. No, ahora. No, que le ha metido picante a su pinche. Peter le ha metido su aderezo, ¿no? Picante. Ahí dice hay que exagerar. Hay que meterle un sazón. No me causa gracia. Como que dice todititita la costa. A mí sí me vacila. Y exagere la noticia. No, a mí me encanta ver el rostro de seriedad de Marquito Chulisa que no. No, me causa gracia. No, porque el gorro. Después vamos a ir al Chaga Salina. Ya, pero Mauri, ¿el sábado serás crema o rosadito, José Sarmiento? Oye, soy hincha del fútbol, hermano, tranquilo. ¡Ya pues! Soy hincha del fútbol. Mauri, ¿esto que tienes acá es alergia o qué? No sé. Chupete, creo. Sí. No. A ver. Un marcianito. Vamos a corroborar eso. Es un chupete. Sí. Cachi. Sí. Tremendo. Mirá. Esa es una chupeta. Uy.
Dayanita creo que la... Mongo. O sea, que la gente diga qué puede ser, no sé. Hashtag. Le das comidita a la gente. No, sino que me preocupa. A ti te han querido comer. A ti te han querido comer. Ahora le dan comidita a la gente. Ahora a mí, ¿no? Ahora a mí, ¿qué comer? A ver, a Uche se le dice huracán de Yacú. Arrasó con toda la costa, dice. Eres de Salvavidas, ¿ah? Tú le dices, no te rías. Si pones 20 más me voy, ¿eh? Dice, Chulisa, no te rías. No, Chulisa bien, Chulisa se mantiene el leal. Mi gordito lo más, mi gordito. Se ríe nomás este gordo. Yo estoy al lado de mi chato, yo lo estaba consolando, mi chato. Leo Hurtado Ochoa, no digas eso que le van a pegar a Mauri llegando a su casa. No tengo nada. ¿Está rojo? ¿Ah? Sí, no, sí, está rojo. Mira, jugador de PSG, Marquinho. Perdón, Mauri, la próxima lo hago más suave, dice el gol. No. El chiquito. Chiquito. ¿Chiquito está en la Copa Leyenda, no? Sí. Sí. A ver, hashtag, el chupetón de Mauro. Ahora Cabify le va a traer un peine. Por ahí, si levantas el polo, por ahí tiene más. A ver, Vladimir Putito dice, eso se lo hizo Piero Landa. Dice. Ah, su madre, Piero Landa. Vladimir Putito. ¿Te acuerdas cuando se apareció ese Piero Landa? No, cómo te quería. Estás en la broma, nomás. Dijo, está fuerte, Mauro. Sí. No, sí. ¿Qué vino? Se fue, no se fue sin rozarlo. Sin tocarlo. No. Sí, sí, oye, ¿sabes cómo me salió? Sí. Oye, y Mauri no, estaba así normal y comentaba, no, te estoy viendo con tu tostada blanca, no sé. ¿Qué? Pues, no, estás loco. Loco no, que no, habrá adivinado, dije. No, después que tu polo, no sé qué todo. Dije, no, este tipo tiene que estar por acá. Y al final estaba ahí metido. No, Mauri se partió. ¿Por qué? Porque Mauri incluso... Está con un calzoncillo. Sí, se notaba el color de calzoncillo. Sí, y yo le creo a Carlos Álvarez, ¿no? Dile que está con truza, no sé, color negro. Rosado. Sí. ¿No? Y Piero Landa dice, has venido con tu truza azul. Y Mauri dijo, mucho azul. Atáquenlo. Está asustado, Mauri. ¿Sí? Cuando de repente aparece Piero Landa y Mauri dijo, puta madre. Y el tipo no se fue sin tocarlo. Es que era el más creativo de todos los... No se fue sin tocarlo, ¿sí? De todos los... Mauri está fuerte, le dije. Sí. Y no, Mauri que estaba empezando a ir al gimnasio. ¡Eso sí, mora! A ver. ¡No! Marcos Salazar. ¡No! A Wally le dicen recluso primerizo. Debutó en la Sarita. ¡Qué bien, Olchese! ¡Qué bien! No te rías. Muy bien, Olchese. Seriedad de todo. Son rápidos los que están ahí, ¿no? Son rápidos. Déjalo, son rápidos. A mí no me gustó esa broma. Son rápidos, ¿no? Bien, sapo, porque no debuté, yo no debuté ahí, sapos. ¿Ya ves? Bueno. No, muchachos, ¿el audio está bien? Sí, ok. Bueno, porque ya, ok. ¿Todo está bien? Ya estoy traumado con esa vaina. ¿Este micrófono está bien? Al Rosadito le hicieron morder la almohada, dice Antonio. Bueno, ahora sí. Ya llegó el mes de mamá, la DT del equipo que siempre esté en los buenos y malos partidos. Para ella ha llegado una super promo de Claro, y es que si compras en su mes un equipo de la promoción, sorpréndela con los 5.000 soles diarios que sortea Claro. Y es que cuando mamá llama, nada es más importante. Por eso, un buen plan es cambiarte a Claro con un equipazo para mamá. Hazlo en claro.pe. Gracias, Claro. Muy bien, hablemos de fútbol. Ahora sí, gracias a toda la gente que nos está siguiendo, que nos está acompañando. Repetimos, el lunes vamos a... ¿El lunes, no, Carlos? El lunes primero. El lunes primero de mayo, asueto para todos. Respeta al trabajador. Gracias, Carlito. Carlito, gracias. El lunes. Va a pagar mañana, además. Gran jefe. Ajá. Le ha fregado el plan al Chese. ¿Por qué? No. Porque el Chese había hecho en su casa que trabaja. ¡Ay! Pero como jugamos el domingo, yo le he dicho que después del partido concentramos también. Hasta el martes. Ok. A ver, Arturo Sef dice, a Olchese le dicen el boxeador persistente porque se levanta a toda costa. Posdata, Tony Rosado, un ya te olvidé. Saludos desde Barcelona, gente. Un abrazo para Arturo Sef.
Ahí está. Traumatólogo peruano. Sí. Que fanático del programa, todos los días. Traumatólogo peruano. Traumatólogo peruano. Gracias, Arturo. Abrazo. En España. ¿Es tan favorito Universitario ante Boys? Yo creo que ahora mucho más. Digo. Sí. Más allá del estadio. Tiene más posibilidades por este fútbol, ¿no? Era no, favorito como equipo también. Sin el estadio. Sí, era favorito. Sin importar el estadio y ahora es aún más favorito con el estadio. Exacto. O sea, jugar en su cancha, quieras o no, te da más facilidad para ganar el partido. Claro, de hecho, es una cancha, es un plus. Que más. De ahí, pero escúchame, tirar a ver, sea. Van las dos barras, ¿no? ¿O no? Sí. Se supone, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, la barra de la U que va a estar en calidad. Creo que no pueden ir con camiseta no, no, crema. No pueden ir con camiseta crema. Hay una restricción que la ha impuesto claro. Boys como local. Pero que, entre comillas van a ser los de la U. Pero. Claro, porque el aliento igual. Ahora, a mí me quedó la duda si la U jugó tan bien o Cristal jugó tan mal. Yo creo que hubo los dos. Tenemos cosas, ¿no? La U lo hizo ver mal a Cristal. Sí, lo hizo ver mal. Es el mejor partido de la U del año, ¿no? ¿Ah? Es el mejor por partido rival, de la U en el año y el mejor ganó, partido de la U en mucho sólido, tiempo. Sólido, sólido. ¿Por cómo le ganó? En mucho tiempo. ¿Sabes qué? En un momento yo pensé que estaba viendo otra liga. O sea, que Cristal en 90 minutos haya tenido una situación. Así ojo que lo doblegó una. O lo derrotó como lo derrotó a Cienciano, pero una cosa es Cristal y otra cosa es Cienciano. Claro. A Cienciano también lo hizo ver muy mal. Mucho más parejo, ¿no? A Cienciano lo hizo ver muy mal. Porque pobre, al final nosotros siempre decíamos, no, pero Cienciano mal, no, ese no es termómetro. No, siempre decíamos, pero ahora le ganó Cristal. Y lo pasó por encima a Cristal. Y ahí algo Cristal, que... ¿no? Hablando de la U. ¿Cuál es la última victoria crema sobre Cristal tan apabullante? Es que no le había ganado en 5 años, creo, ¿no? El 2018. ¿2018 o 2019? No le ganaba. Hace mucho tiempo. 2018. Igual, 2-0. Viene descansado Boys también, ¿no? O sea, no sí. Viene, pero viene con un... Viene de empatar a Cristal en el Gallardo. Por eso, un buen resultado. Pero viene con una motivación. Una motivación, ¿no? O sea... Y si hizo un buen partido contra Cristal en el Gallardo... O sea, se lo puede hacer a la U también con toda su gente. Yo creo que ahí comenzaron los problemas para Cristal, ¿no? No le pudo dar al Boys, no le pudo dar al Muni. Ahora, Boys va a jugar distinto a Cristal, ¿no? O sea, Cristal intentó proponer y la U se lo llevó de encuentro. Boys no va a salir a proponer. No va a esperar. Claro. De todas maneras. Yo sé que no te gusta, pero el Topo Sanguinetti va a... El Topo Sanguinetti va a poner el bus en el arco. O sea, va a ser un partido donde la U va a necesitar, más que vértigo, va a necesitar inteligencia. Claro, y paciencia. Claridad, ¿no? Y paciencia. Claro. ¿No? Porque el vértigo generalmente lo utilizas cuando el equipo sale a enfrentarte y te deja espacios. Boys va a presentar un equipo muy corto. Y va a depender Boys donde quiera jugar. Claro. ¿En qué zona? Pero la U te presiona arriba. ¿En qué zona? El tema, si le hace el gol rápido a la U, lo más probable es que... No, el tema en qué zona, si sale cerca del área... Hay que ver la estrategia. Claro, es la posibilidad. Fosati. Si la U le hace gol temprano, le da la canasta. Si va a pasar la mitad de la cancha el Boys. No, claro que sí. No, está bien, pero una cosa atacar de frente y otra cosa atacar por los lados. Gonzalo, Boys le hizo partido a Cristal. En el partido que vimos, que bueno, no sé si lo viste tú porque lo vieron pocos en Matute. Es cierto, Alianza fue superior, pero Boys le llegó un par de veces, ¿o no? Un par de veces. Sí, tiene la de Mero, me acuerdo. Sí, una en cada tiempo. Claro, tiene situaciones de riesgo. Los o sea, goles, hay que ver los goles cómo se le hicieron al Boys. Hubo un offside. Y hay que ver cómo se todo depende, como le estaba diciendo a Peter, cómo te va a atacar Universitario, si de frente o por las bandas, ¿me entendés? ¿Qué variante le va a aplicar de acorde a los jugadores que tenga? Yo creo que el ojo era igual que como lo jugó Cristal. Con el mismo equipo que jugó contra Cristal. De ese mismo. Los goles vinieron por las bandas. ¿Valera ya juega? Sí. ¿Valera? Claro, sí, una fecha. Le dieron una fecha. Sí, Valera. Rivera hizo gol. Y vamos a ver cómo se va a atacar. ¿Quispe está lesionado? No, Quispe tiene para 3 semanas más. El que sí juega es Ureña. Tampoco está, lo que hizo Rivera, ¿no? Rivera. Que intercambió la camiseta, bueno, con uno de Alianza de Cusco, que no, ¿no? De Alianza era. No. Sí, no, está con el pueblo de Alianza. No, esa que cambió, le agarró y se fue corriendo. No, desde Cienciano, creo que fue. Sí, ahora, sí la pregunta. Sí, sí. Es, segundo de Alianza. Contra Cristal pone línea de tres, ¿no? En algún momento. ¿Quién? Siempre. ¿La U? Boys. Ah, Boys. Porque no, por el partido anterior no pone esa línea. Creo que ha sido un punto de inflexión para el equipo también. Parece Boys, porque pone a Milo, pone a Mero, jugó Sánchez, el delantero. Más defensivo. Metió a Barco este partido, por ejemplo. Entonces, tiene variantes, ¿ah? Yo creo que va a intentar resistir el partido, pero cuando pueda te va a hacer daño. O sea, tiene jugadores que... La única vez que jugó contra Muni, sinceramente, y espero no faltar el respeto a nadie, ni a los jugadores, nada,
pero no vi absolutamente nada del Wolves. Fue la única vez que lo vi jugar. Sí. De repente su peor partido de los muchachos. Pero muy líquido rápido. Es un equipo con muy pocos recursos. Ni entrenador tiene. De jugadores que incluso no han sido titulares el año pasado en sus equipos. Y está expulsado Lobatón, creo, ¿no? Sí. Pero también es importante porque es un partido muy motivacional para el Wolves. No solamente por la hinchada, sino ellos saben perfectamente que ese partido los puede salvar económicamente a los jugadores. O sea, es algo. Tiene muchos motivos para jugar bien. Pero el jugador de fútbol, ¿se motiva por lo que va a recaudar o porque quiere mostrarse? O sea, con todo lo que tiene programa. Por eso pregunto. Son partidos que te porque pueden. Porque hoy se habla de la taquilla más que el tema fútbol. Vos tienes que ganar porque. Que te ponen la palestra. Plata, gente, fútbol, todo lo que decía Marco, mostrar, todo. Mete el paquete entero. ¿Cómo no podrías estar tranquilo? Mete el paquete entero porque nosotros. ¿Te distrae un poco el tema económico? No sé si te distrae, pero te pita. Y bueno, yo creo que no te distrae porque sabes que a nosotros nos pasó en el 2011 cuando nos dijeron. Estábamos en la Argentina, en Sudamericana, y teníamos jugado contra Godoy Cruz. Oh, que si sacan un buen resultado, regalamos una camioneta y le pagamos 3 sueldos seguidos, nos dijeron. Y salimos, ¿sabes cómo? Claro. Y sacamos un buen resultado, nos empataron 1-1 sobre la hora. Y penales en el Callao, ¿no? Claro, pero sacamos un buen resultado allá y cuando llegamos pusimos la tarjeta, apenas llegamos al aeropuerto. Pero escúchame, pero eso es una motivación extra, porque supuestamente todas esas Ponte Boys va a haber estadio lleno, ya tiene la taquilla en sus manos. Claro. No, porque la taquilla es de ellos. Ahora, 70%. Que vengan y te digan, te vamos a pagar si ganas. Y yo es digo, otra. ¿Pero por qué me vas a pagar si gano, si no, la taquilla? No. O sea, nosotros vamos, yo voy a ganar porque yo quiero ganar. Ahora, si ustedes no han traído aquí, es porque es un tema económico. Claro. ¿Entiendes? O sea, ahora, tú sales a la cancha y ves el estadio lleno, supuestamente tu plata está de bolsillo, ganes o pierdas. No, está bien, pues, pero todo es una suma, para mí es una suma de todo, es un paquete completo. Un combo completo. Este partido te va a servir de trampolín para el partido que viene con Santa Fe, ¿no? Yo tengo esta lectura. Me parece que la U viene de un gran partido, pero viene de dos partidos regularones. ¿Ah? Con Goiás, donde, es cierto, lo saca adelante al final, sufrió, pero no es el sufrió, mejor sufrió, partido sufrió. De lo futbolístico. Y el otro es el de Muni. El de Muni, desde lo defensivo, fue un equipo. Sí, pero eso quedó sellado atrás con lo que hizo contra Cristal. Por eso te digo. Pero ya quedó para atrás eso. Eso ya está muerto. Se borró todo lo malo que pudo haber hecho antes, lo hizo bien contra Cristal. Tiene que sacar un resultado positivo en la semana contra los colombianos. Y la buena sensación es que los que entraron respondieron. Me parece que el partido de Calcaterra es notable. Para mí sería un titular indiscutido. ¿En esa posición? Sí. Si le da otro estilo de juego a Universitario. Rivera anotó también, ¿no? ¿Te cuentas? Sí. Rivera yo lo sigo de Comercio. Comercio, Manucci, ¿no? Sí. Buen jugador. Siempre le vi cosas interesantes. No, ese día Ureña, Pérez Guedes y Calcaterra estuvieron sobresalientes. A ver. Carnain dice, a Olche se le dicen zancudo, porque hay que matarlo para que deje de chupar. Ya, paren con Aldo. Aldo, te tienen loco. Paren con Aldo. No, ¿sabes qué? Algún día tenemos que estar nosotros ahí atrás. Sí. Claro, y esos señores que están allá, eso está ahí, está en una celebración. Ya me hace dudar. Bueno, atención, que llegaron nuestros amigos de Cabify con la sorpresa para Marquito al programa. Gracias, Cabify, la app más segura y confiable para moverse por la ciudad con los mejores conductores. Todas sus rutas están monitoreadas en tiempo real para brindarte la tranquilidad que mereces al viajar y enviar objetos. Descárgate la app y viaja seguro en Cabify. Ojo, lo que ha venido para Marquito Churliza lo ha elegido la gente. Es una cajita. Con el hashtag, le mando en un Cabify a Marquito Churliza. Algunos querían mandarle una tanga, unos querían mandarle una zunga. Una cajita, pero lo Churliza. A ver, Marquito, vale. Pero ¿tiene gasolina? ¿Tiene gasolina? Es una caja misteriosa, te digo. Sí, Churliza. ¿Tiene gasolina? ¿Tiene gasolina? Un cajón peruano. ¿Tiene gasolina o no? Cuidado, encima pone el poto para que lo enfoque. Sí, abrir ahí frente a la cámara. Siéntate, claro. Ven, Marco. A ver. Marquinho. Ahí dice Cabify, ahí la cajita muestra la propaganda. ¿Tiene gasolina o no? A ver. Ojalá que dice Cabify. A ver, sí, hay que girar para que se note lo que dice en la caja. Da la vuelta ahí. No, un poco más. A ver. ¡Ah! ¡La zunga! ¡La zunga! ¡La zunga! ¡No!
esta parte. Te lo pones al revés, huevón. Se han traído personalizado con los colores de Alianza, ¿no? Pero igual es chico. Igual es chico. Este es un arrepentido de natación. De natación. Sí, pero le va a quedar como si fuera un hilo. Atrás le va a quedar como si fuera un hilo. Escúchame. Para nadar son fantásticos. Le va a quedar como si fuera un hilo. Muy bien. Gracias, Cabify. Gracias, Cabify. Lo máximo. Ahí se va bien. Puta, pero ¿cómo le van a comprar en volpe, Bogotá? No, imposible. No, también. Que me queda apretadito. En volpe es un cuarto de tu nalga, vos. El próximo será, no sé, Waldir. Ya le tocó a Aldo, ya le tocó a Marquito. El próximo puede ser Mauricio, o puede ser Carlitos Galván, o podría ser Gonzalo, ¿no? O bueno. A mí no me gustan los regalos. No, Gonzalo no puede ser peligroso. Sí. A Gonzalo puede ser peligroso. No, Gonzalo. A mí, puta, me odian y me mandan un coche bomba. No, Gonzalo te puede llegar muchas cositas. Una carta notarial, una carta notarial. ¡Ay, una carta notarial! Para te mandan media familia. ¿Media familia? ¿Otra? Estoy litigando. Te puede llegar una bici nueva. ¡Ay, ay! No, pero... Uno nunca sabe, Gonzalo. Bueno. Un saquito. También. No, pero esto bárbaro. Te burlas del saco de mi abuelo que lo saqué de su Estoy diciendo, te pueden traer. Gonzalo, tienes tus sacos acá que lo arrochas, weón. O sea, por la hueva compramos sacos. Tiene un ropero, tiene un ropero acá. No, pero ahí vos sacarías. Un plato también puede ser, porque a veces comen la mesa. Sí. Eso sí. Un platito. ¿No? En la época de Jesucristo se comía la mesa. Así es. A Gonzalo le mandamos Viagra. Hashtag Gonzalo. El padre pinta recontra chero. No necesita, no. Que se lo pruebe, dice Carlos. Encima del pantalón, del short, del pantalón. Claro. Mañana vengo conmigo. No le queda. ¿No le queda, tú crees? El último guerrero, Olchese, dice, a Olchese le dicen iglesia abandonada porque no tiene cura. Pero mira su dedito, mira, ¿cuánto estás pidiendo? No. Él no pide dos, es de cinco en romanos. ¿Sabe qué? Dos televisores. ¿Sabe qué? Dos. No, huevón, cinco en romano, dice. A este lo dice firmado bien, nosotros de Jaio. Acá está su pastillita azul, dice Rodrigo Moyano. Pero una buena caja, pero. 40 blister, ¿no? Claro. 40 blister. Va a venir a su lado vos. Esa foto de con los guerreros, ese es cuando fueron con Cuquín a jugar un partido, ¿no? No, Walir, tú en una época estuviste, ¿no? Yo fui a ese nomás, una vez nomás fui. Juliño, Rebocio. Después fuimos a jugar. Claro, yo estuve cuando fueron un partido. Claro, fue Guerrero, yo lo tenía como Guerrero, el boludo. Que jugamos en la calle. Así es, claro, en la calle. Me mandaron una foto. Después la búscalo. A ver, a Olchese le dicen canción de Villancico. Por bebe y vuelve a beber. Junior Fernández, ya pare con Aldo, no jodas. Aldo va a renunciar al programa. No, no, pero ¿en serio voy a tomar en serio? Si siguen así, voy a seguir tomando. Sí, dijiste 20. Si siguen así, ¿ya dejo de tomar? Sí, deje tomar. No, ya no importa, viejo. Que me siga jodiendo. Ya sigo jodiendo, qué chicha. No, porque voy a dejar de tomar en serio. No toma en serio, ¿eh? Que la gente no, el que está allá se cree muy vivo. Bueno. Mañana voy a traer mi lista de apodos de Carlos Álvarez, ¿ah? No te creo. Sí, voy a traer una lista. No te creo. Bueno, hablando un poquito de Cristal, vuelve Percy Liza a Sporting Cristal. Parece, ¿no? Si es que no encuentra opciones por él. Vuelve Percy Liza a Sporting Cristal. Es una posibilidad que regrese al Perú. ¿Quién? Para mí es muy triste noticia. ¿De quién? Son los malos contratos que se hacen. ¿De quién es este Mauricio? De Liza. Liza que se regresa de Portugal. La pregunta sí es que fue positivo que se vaya, digamos, a préstamo. Qué mal, porque ahí ya los clubes no se la juegan por el jugador. Yo no tenía grandes expectativas porque tampoco creo que se consolidó acá. Sí. AMP dice, a Olchese le dicen abeja reina porque solo sale para chupar, dice. Ya, para. Creo que tienes que ir, creo que tienes que ir, hermano. Tienes que ir. No. No, ¿sabes qué? Estos dos de allá. Oye, ¿quién es un mejor para mí? Porque no está Juliño. Oye, no seas malo. Y no he dicho nada. Ay, tienes que traer para esos dos tienes que traer tu lista de. Mi lista de apodos. Sí. Y sacamos una por una acá. Una por una. Claro, sí. ¿Ah?
Bueno, vuelve Percy Liza a Sporting Cristal. ¿Sí? Y más allá de lo, ahí está la foto. De lo lamentable que puede ser que no se haya consolidado en Portugal. ¿Por qué? ¿Se terminó su contrato? No. Sí, no, bueno, no, rescindieron. Rescindieron el contrato. Rescindieron, lo limpiaron. Sí, por mutuo acuerdo, ¿no? Sí, por mutuo acuerdo. Pero lo acaban de enviar a un equipo de segunda, creo, ¿no? No, primero en Portugal. No, estaba entrenando con la reserva. No es un equipo, digamos, que pelea arriba. Ah, ya, le querían prestar al Marito y ahí nomás al rato lo sacaron. O sea, tuvo algunos minutos, hizo un gol, pero después no tiene partido de titular desde enero, creo. Pero ha sido una rescisión de mutuo acuerdo, ¿no? Sí, Carlitos Álvarez. Pero es triste que... Pero el técnico no lo... Esto está pasando, lo, ya. Claro, pero... Claro. No, el técnico le apuntó la placa. Sí, le mandó un comentario y le dijo... De repente él tiene... Él no cree en su posibilidad. Nosotros creemos en su posibilidad y él no cree absolutamente nada en él. O sea, el tipo se lo bajó. Un flor se lo bajó. O sea, no, argumento tonto. Porque ahora, a la final años, es, ¿no? Yo, por eso te digo, tengo un chico de 22 años. O sea, si no hace o tiene lo que el técnico dice, bueno, prepárate. Carlos, ahí te la mandé. Ya. O sea, prepáralo y dale la confianza, y porque si tiene contrato, si no tuviera contrato, quizás, pues. Claro, pero ¿qué actitud habrá tenido Liza, no? Para que el técnico haya dicho eso. También es eso. ¿Un técnico nuevo ahora, o el mismo técnico? ¿Qué habrá dicho? No, el mismo técnico. ¿O qué habrá dicho? Es 2000, Liza. Ha cumplido el 10 de abril, 23 años. Y regresa a Cristal. Vuelve. La plata que puede llegar. No, y con el motor que tiene. O sea, sí que tiene. Ahora, si vamos a ver el lado positivo, o sea, él tendría que llegar a este equipo y ser titular, viendo los redes que tiene. Cristal Tido. Tendría que venir a jugar. Es Liza y el resto. Así es. Porque es increíble. Y que lo pongan de nuevo. Y acá sí creo que es una crítica para el técnico, para la dirigencia. Es cierto, el entrenador decide. Lo que hicimos hoy día, ¿no? Si traes a Brenner, que es tu centro atacante titular, tú has apostado por él y no lo pones en un partido contra la U para poner a Grimaldo a que haga de repente funciones que en el partido lo dejaron ver que mal. No confías en tu 9. Es que le diste mal a es que a la fue tecla. Al revés. ¿No, no te parece, Mauri, que haya sido al revés la estrategia a Grimaldo, a Corozo y a este chico Hover? Lo hubiese puesto contra River para jugar a la contra sabiendo que River te podía apretar y sin embargo con la U, para no sacarlo tanto, ponerlo a Brenner. Claro. No sería hecho el revés la estrategia, me parece a mí, ¿no? Sabiendo que River te iba a apretar por todos lados, dejar tres rapiditos arriba para la contra. Y a un Alarcón que te filtra el balón. Claro. Al lado de Pretel. Me hizo acordar a Juliño, me dice que cualquiera puede jugar en ese sentido. Me parece que Cristal también tuvo un poco de mala suerte, ¿no? Con la lesión de Ávila, ¿no? Por el momento que venía atravesando. Otra vez, 3 semanas. Claro, lo sintieron. Claro, lo sintieron, sí, eso sí. Pero no entendí yo ubicar a Grimaldo, en serio. Velocidad, sí, pinte, buscar que vio, yo creo que vio que Rivero de repente no es muy rápido y intentaba que Grimaldo le facilitaron las cosas a la defensa. Le facilitaron. Totalmente. Claro, tenía que ponerle un 9. Esto. No, claro. Y tenía que ponerle un 9. Claro, porque no había un precedente de Grimaldo jugando de 9. No había. Que lo haya hecho bien. No había. Era como que una apuesta. Pero el chico es por fuera. Antes, había estrategas, había entrenadores en un momento. Bueno, hablo cuando me tocó estar en la U, que había delanteros que directamente iban a jugar contra el líbero. Claro. Entonces te costaba o una de dos, o salís y jugabas mano a mano, ¿no? O te ponían dos puntas y ahí trataban de sacar el libro para que se meta el otro en diagonal. Claro. Entonces, ni eso hizo Cristal a lo que voy. Una cosa es cuando te ponen el delantero arriba del libro para que no salgas del fondo, uh-huh, o arriesgas a jugártela a 40 metros. Ahí vos veías qué tipo de delantero era. Si era grandote, más o menos la velocidad la manejaba. El tema es si te ponía a Grimaldo en esta situación, claro, un Corozo, capaz que eso habrá pensado Núñez, me quiero imaginar yo, pero nunca causó peligro. Ni siquiera tuvieron oportunidad de correr, ¿no? O sea, por eso, a eso es lo que voy. Y mucho tiene que ver con lo adelantado que jugó la U, o sea, creo que la tuvo presión, valientes, ¿no? Y la presión que le metió. Valientes para jugar adelantados. Y uno fundamental ha sido Ureña. Ureña puso a jugar a la U donde quiso, para ir hacia adelante, para ir hacia atrás. En Cristal ya están mirando... ¿O ya genera desconfianza en un equipo? Sí, por supuesto, claro, por claro. supuesto. Un equipo que se ha caído tan rápido habla también del aspecto emocional que tiene el equipo, ¿no? Porque creo que se tiene que ver también la cara de ciertos referentes para que puedan mantener el barco en estos momentos difíciles. Y el anterior no, Carlos. No, ya a ver, Armando Jiménez, a Olche se le dicen antibiótico porque toma cada 8 horas. Ya, pues, no jodas. No, ya me dirías lo que dices, ¿no?
Esto es terrible. Ah, sí, o sea, que el técnico hablaba serio y metían bromas así. No, sí jodíamos colombiano. ¿Sí? ¿Y qué técnico se emputaba? Sí. No, se mataba. Porque al final las bromas no eran malcriadas, sino eran. Pero en Alianza estos tres. Era trabajo serio. Podíamos Por ejemplo, el pelado Cortés. Ay, no sé lo que era, Cortés llegaba el primerito y hacía su trabajo físico. Nos sacaba la mano. Alexis Cortés. Y nosotros llegábamos con Chicho y él estaba el trabajo hecho. Y nosotros les armamos todo el trabajo. Y le sacábamos todo. Todo que nos sacábamos. Léelo tú, por favor, Chessy. A ver. Iván Cutolo Miranda. A Olchese le dicen pañal desechable porque chupa hasta 20 veces su propio peso. 20 veces. ¿Cuántas veces, chato? Puta madre. A ver, David Necochea. Mi respeto a todos ustedes. Excelente equipo de producción. Gracias a los exjugadores aliancistas por haberme regalado tantas alegrías en mi juventud. Arriba Alianza, dice David Necochea. Un abrazo. Saludos, David. Abrazo. A ver, Mr. P viendo tubos en Paraguay. Ay, te he rejado. Ya he invertido. Te he rejado. El año pasado decías que te metía. Que te medía 16 y Charlie afirmaba 15. Ahora dices que te mide 15 y Charlie 12. ¿Qué pasa? Todos los años de esta chica, bueno. Sí. Se encoge, sí. Pero igual funciona. Igual funciona. Cuando está adentro no sabes. Oh. A ver. Ya sabes. Ya estaba demorando. Ya sabes. Anda, búscalo, Aldo. Ya sabes. A ver, más. Se va a tomar. Mazamorra Negrita Recontra Oficial. Se va a meter un trago de lo asado. A Olchese le dice el señor de los milagros. Porque de noche lo sacan en hombros y regresa con un turrón, concha su madre. Regresa con un turrón de la concha. Claro, chévere, Carlos, la foto. Chévere, tranquilo. Qué buena. Mejor de todas. Voy a traer mi lista, la verdad. Para esos dos. Sí, son vivos. Eso debo tres militas. Escúchame, ya no existe Mazamorra Negrita. ¿Pero qué ha venido el caso? ¿Qué digas? Señor, ahorita aparece. Eso ya para que como lo suelten ahí. Creo que fue la primera chicha de sobre que salió. Sí, claro. Pero por la hueva, no sé qué loco. ¿Pero por qué? No, no me parece. Es ofensivo para los afrodutas. Ah, verdad, pero todo me parece. Pero salió ofensivo. Ah, sí. Le cambiaron, creo, una letra. Sí, sí, sí. Pero ahí desapareció. A la negrita. Pues la negrita es un término amistoso. Exacto, sí. Se cae la. Te vas a la. Carlos Álvarez. La negrota. La yo no, no, allá. Carlos Álvarez sabe apretar los botones. Carlos, déjalo. Mira, yo a Waldir lo juego de lo futbolístico, que siempre lo he hecho patalear para que me haga un gol. A eso lo juego. Pero después esa va en eso yo me puta. El único que juega es el gordo. Y él había llegado el pincho y de nuevo se lo puede. Marcelo Olortegui, a Olchese le dicen barco nuevo. Hay que empujarlo para sacarlo de la costa, dice. Ahora sí van como 13, ¿ah? No, escúcheme. Pero ese barco nuevo no era para los que no se bañan. Para frugos, claro. Sí o no, para frugos, ¿no? Para frugos. Hay que empujarlo para que entre el agua. Hoy ha sido un programa para él, ¿ah? Sí. Hemos hablado de los que no se bañan. Un ayudante. Ahí va, presidente. Vamos a hablar de eso. A ver, te apuesto, te lleva a la final de la Champions y tú puedes ser uno de los ganadores. Juega y participa por 10 viajes, todo pagado con Te Apuesto. .pe o sube tus tickets en programateapuesto.pe. Vámonos a la gran final con Te Apuesto, porque el avión de Te Apuesto está en marcha. Gracias a Te Apuesto. Qué lindo duelo. Cano, sí. Pedro y Cano. 20 partidos, 21 goles. 19 partidos, 20 goles. Ese Cano es un animal. Yo lo vi en Río. Está rompiendo. Sí, pero no, a mí. Están iguales, están más buenos. Ese Cano de Fluminense es un animal. Fluminense, lo dije yo, puta. No, es bravo. Fluminense está. El mejor fútbol de Brasil lo tiene Fluminense. Y Flamengo, ¿no? El Cristal tiene que mejorar, ¿ah? No. A Flamengo lo tomó San Pablo. Pero agarrado. Lucharon, ¿viste? Sí, de Corinthians por el tema de violación. Lo echaron por esto de la agresión sexual, ¿no? Sí. Pero hace muchos años. Hace 70 años, y pico. Cuando él era jugador. Del 7-8. Es que esto no tiene prescripción. No tiene prescripción.
No tiene precisión y para ellos es... Hoy día es un tema muy sensible. Pero Cuca es un entrenador recontra conocido en Brasil, ¿no? Mm. Bueno, lo despidieron. Sí. Seguro y un niño es amigo. Sí, sí. De hecho. Sí. Bueno. Roberto Carlos. Listo. ¿Con cuánto nos vamos, Carlitos? No, es una ruedita de apuestas. 13.500 dispositivos conectados. No, a ver, ¿quién gana? ¿Vallejo o Cristal? No, yo creo que Cristal tiene Cristal que levantar. Cristal le gana a Vallejo. Sí, pero partido difícil, ¿ah? Para bien, a ver. Cristal, hermano, si Cristal pierde. Empate. Vallejo, viejo, o sea, por como crisis, viene Cristal. Empate, puta sería. Ahora, ¿tú ves a Cristal ganando con facilidad ese partido? No, yo lo veo a Cristal ganando. A ver. Si hay un partido, es este. A ver, ¿sabes qué pasa, muchachos? Que a Cristal no le salió ni mierda ese día contra la U. Nada. Incluso, puta, Cristal, que es el club modelo, llegó tarde, viejo. Que no tiene nada que ver con... Pero, puta, el club modelo... Si hay un club modelo... No, salió a las 6:15 y salió a las 6:45. Aldo se ha formado en Sporting Cristal, viejo. Y un niño no ha venido, pero, puta, Cristal... Bueno, tú también has jugado en Cristal. Pero ojo, que no es el mismo equipo de antes. No, no está bien. No, como que manejan otros dueños. Lo manejan otros dueños. Pero eso no se puede perder, pues. Eso no se puede perder. Mauri, pero eso no se puede perder. O sea, tú no puedes llegar faltando 6 minutos antes del partido. No, eso es... O sea, que te falle la logística. Claro, eso es increíble. Mal está pasando en Cristal. Salir de tal hora. No estás viviendo, pues, Marte, tú sabes que a esa hora es hora punta. Hora punta. Te demora 3. El hincha de Cristal debe haber hecho carajo. ¿Cuándo pasó? Genera ese tráfico. ¿Cómo no vas a salir con...? O sea, si hay un club, la administración que esté, que tú le exiges siempre, puta, todo dentro de lo seriedad, dentro de lo serio, dentro de lo legal, dentro de lo reglamentario, dentro de lo profesional, es Cristal. Totalmente. Que no se moleste nadie. Hay equipos que están entrando a la modernidad, y hay equipos que se están ordenando, pero Cristal toda la vida se manejó como un club modelo. O sea, puta, si Cristal llega 6 minutos antes de un partido en Lima, ni siquiera en provincia. Creo que entramos. Mira, perdón, Chato, la única vez creo que llegó tarde fue con la inauguración del Monumental. Que llegaron sobre la hora también, sí. ¿No? Y bueno, encima ahí, claro, hubo temas. Claro, no sabía, era el primer partido Monumental, se generó un tráfico increíble. Y encima creo que le apedrearon el bus. En Cristal concentrábamos en el Sheraton. No estaba. Y el técnico de ese momento bajó a cenar con sandalias. A cenar. Y se lo hicieron subir. ¿Ves? Para ponerse zapatillas. Lo que dice la Jair Perro a las 7:30 de la noche. Esa hora punta, Cristal le está un parado ahí. Yo le das su bisiboto a cada uno. Lógico. Bueno, casi 14.000 dispositivos conectados. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en una fecha, en una noche bastante divertida. Mauri, dime. Algo de información de Alianza. Dale, claro. Está cerca de volver justamente Santiago García, que es una punta importante para ellos. Lo mismo me dicen con Vilches. Y bueno, Costa y Sanerato ya estarían a la orden, ¿no? Información que también nos aporta nuestro amigo Marcelo. Ajá. Marcelo. Bueno, Marcelo. Cuando dijiste Costa, Aldo dijo puta, también sí. Otra vez. Gracias a Waldir, gracias a Aldo. ¿Qué hay de eso? Sí, Diego Rafael, Mauri, ¿qué tan cierto es que el AC Milan quiere de vuelta a la Padula? Así lo afirmó Chris Martin de Argentina. Chris Martin es el barbudo. Sí, el vikingo. Hay que ver. O sea, me parece extraña la noticia, pero hay que revisarla, ¿no? Pero creo que hoy es uno de los mejores. No, pero a ver. Yo puedo escribirle a Cristian. Yo le escribo a Cristian Martín. Sí. ¿Le escribo? Sí. No, pero no sería. La Padula es el goleador de la Serie B. Sí. Claro, ¿sabes la foto? Bueno, está Girú. Está el Lata, bueno, el Lata está lesionado. Está Girú. ¿Qué otro delantero? El goleador de la Serie B. ¿Qué otro delantero? Es italiano. ¿Ah? Ya. A ver, Carlos Daniel, ¿qué pasó con el perro peruano? ¿Por qué no está en la mesa? Bueno, hoy día descansa. Lo sacaron a pasear. Gracias, Waldir, gracias, Aldo, gracias, Carlitos, como siempre, gracias, Mauri, gracias, Marquito, gracias, Gonzalo, Omar, Carlitos Álvarez y Hadji. Muchísimas gracias a los casi 14.000 dispositivos conectados. Javier Ocales dice, a Ulchester le dicen Conde Drácula, porque chupa que da miedo. Hasta el final, nomás. Con eso nos vamos. Chau. Puta, está buenísimo.